Y muy bien, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de Dead Space 2. Vamos a comenzar esta nueva aventura, esta nueva historia. Así que, bueno, si me permiten, saltándome todo esto, porque, bueno, primero... De hecho, si le doy atrás, simplemente... Sí, rechazar. Ah, listo, no tenía ni por qué hacerme la cuenta antes. Bueno, no importa. Vamos a darle aquí, ya he configurado todo para que esté a calité, así que... No sé qué dirá ahí, pero... Interesting. Vamos a darle a un jugador. Podríamos ver el anteriormente, pero... Creo que ya sabemos lo que pasó en el juego anterior, así que vamos a darle a nueva partida. En el modo normal... Conservar la munición. A ver, conservar la munición y la salud es la clave para sobrevivir. Además, de cierta habilidad para disparar. Para jugadores de Dead Space veteranos, la munición y la salud son menos abundantes y los enemigos más letales. Normal, no me quiero calentar la cabeza, gracias. Let's go. Isaac, ¿estás ahí? ¡Responde, Isaac! ¡Ay, Dios! Lo siento mucho, Isaac. Olvidé la diferencia horaria. Te llamaré bien, más tarde. Está bien. ¿Cómo te va? Bien. Tenías razón, Isaac. El Ishimura es una nave fantástica. Tengo muchísima suerte por poder trabajar en ella. Disfrútalo mientras dure. El año que viene la retirarán del servicio. Isaac. Gracias. ¿Por qué? Por obligarme a hacerlo. Si no hubiera sido por ti, nunca habría llegado tan lejos. Tú me animaste a seguir adelante. Recuerda que te he dejado ir 6 meses para que puedas hacer esto. Creo que el transmisor se está quedando sin alcance. ¿Isaac? ¿Isaac, me oyes? Escucha, te llamaré otra vez en cuanto puedas. ¡Isaac! Se ha dejado llevar durante un momento, señor Clark. Me estaba hablando de sus pesadillas sobre su... Sobre su novia fallecida. ¿Cómo se llamaba? Nicole. No quería que esto acabara así. Quería verte de nuevo. Una vez más. Te amo. Siempre te he amado. Sí. Nicole Brennan. Era oficial médico destinada a bordo de una nave de extracción planetaria. ¿El Ishimura? El USG Ishimura, sí. Era parte de una operación minera en Aegis 7. Tengo entendido que se perdieron las comunicaciones tras su llegada. Usted formaba parte de la misión de reparación. Fue como voluntario, ¿es verdad? ¿Qué fue lo que encontró en esa nave, Isaac? ¿Encontraron algo? ¿Qué encontraron en esa nave, Isaac? La efigie. ¿Entró en contacto con esa efigie? Le provocaba visiones, ¿cierto? Visiones que no quería tener. ¡Me hablaba! ¿Qué le decía a Isa? ¿Qué le decía a Isa? ¡Isa! ¿Me oyes? Isaac Clark, repito, lo tengo. Buen trabajo, Franco. Ten cuidado. Ha estado inconsciente mucho tiempo. Sí. Bien. Bien, tranquilo. Quieto, quieto. Tenemos que quitarte esta camisa de fuerza. ¿Dónde estoy? Sé que ahora mismo estás confuso. Puedo explicártelo todo, pero debes confiar en mí. Escucha, corres un grave, gravísimo peligro. Thank you.
No me digas, ¿en serio? Ni siquiera sé a dónde tengo que ir. La puta. ¡Quítate! Y su pico. Linda forma de empezar, ¿no? Linda forma de empezar. ¿Se guardó? Sí, capítulo 1, normal, ronda 1, what? Estoy hecho pito. Tirar el arma o algo. Aquí el director Feynman a todo el personal del proyecto. Quiero que todos los sujetos clave sean eliminados y la instalación expurgada. No es un simulacro. Feynman, corto. ¿Ah? ¿Sujetos clave? ¿Qué carajo de experimento estaban haciendo aquí ahora? Observaciones, solo personal autorizado. Bueno, el ojo tiene mucho mejor aspecto hoy, ¿no creen? Duele, aún duele. Sí, programaré otra sesión con usted mañana. No, creo que necesito para otra sesión, ¿no? Mañana a primera hora. Ahora hablemos de lo que ha visto hoy. Vamos, Strauss, estoy aquí para ayudarle. Era negro. Negro intenso y rojo brillante. Con símbolos que me hablaban. ¿Y qué le decían los símbolos? Vamos, Strauss, ¿qué? Era solo un fragmento, pero me metió muchas cosas en la cabeza, mucha basura en la cabeza. No hay espacio para nada más. No recuerdo cómo era yo, ¿por qué no consigo recordar su aspecto? Los símbolos, Strauss, ¿qué le dijeron los símbolos? Me dijeron que no fue culpa mía. Yo no los maté, no se merecían eso, y yo tampoco me lo merecía. Cabrón. Vuelva a estabilizar al señor Strauss. Ajuste su medicación a 30 miligramos. Y probaremos con otra sesión a primera hora de la mañana. El sujeto es Nolan Strauss, sesión 158. Creo que necesito para otra sesión, ¿no? Mañana a primera hora. Ahora hablemos de lo que ha visto hoy. Vamos, Strauss. Estoy aquí para ayudarle. Era negro. Negro intenso, rojo brillante. Con símbolos que me hablaban. ¿Y qué le decían los símbolos? Vamos, Strauss. ¿Qué? Quiero que todos los sujetos clave sean eliminados y la instalación expurgada. No es un simulacro.
La puta. Vamos, tío. Paciente 4, te recuerdo. Tideman dijo que nosotros, todos los sujetos clave, tenemos que ser eliminados. Escuche. Aniquilados. ¿Qué más da uno? Escúcheme. Más? ¿Servirá? ¡Escúcheme! ¡Servirá de algo! Podemos salir de aquí. Solo quíteme esta camisa de fuerza. Nadie saldrá de aquí con vida. Nadie. Sé que no puedo huir de lo que he hecho. Tranquilícese, amigo. Tranquilícese. Sodri está rojo. Está rojo. Hay un botiquín y una linterna en esa taquilla. Cójalos. Adelante. Cójalo. Yo ya no lo necesitaré. Isaac, arderemos en el infierno por lo que le hicimos. No, amigo, no. No era ni siquiera en es. El cuello se extendió un poco bastante. Ni siquiera tenías que hacer un corte lento. No, podías haber hecho uno rápido y era. Lo alumbra. Interna, sí. Hermana. No, Clark. Madre. Isaac Clark, ¿eres tú? ¿Quién eres? Dana, soy la que intenta rescatarte. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sufres una extraña forma de demencia, Isaac. Algo con lo que te infectaste en IG-7. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que me infecté? La demencia te matará. Pero si consigues llegar aquí, puedo tratarte y ponerte a salvo. ¿Por qué me fiaría de ti? Porque no soy yo quien te dispara. Joder. Sigue la ruta que te voy a enviar. Tengo mapa, no tengo nada. Pero tengo mis puños. ¿Me basto con mis puños? Yo creo que sí. Vale, tenemos dos puntos de salud. O tres. ¿Cómo funciona este nuevo cosito? Pero bueno. El juego se ve muy bien. Muy bien. Antes he pulsado B, localizador. Estaba jugando ajedrez. Hola. Ay, la puta. Qué lindo. Informe sistematizado TPS 1418.
El reciente descubrimiento del uso de palos de helado para fabricación de efigies en miniatura durante más de un año nos ha conducido al registro de la unidad en busca de fenómenos similares. Parece estar extendido, observándose efigies fabricadas con envases de medicamentos, jeringuillas subcutáneas e incluso artículos de aseo, como cortaúñas y pinzas. Los equipos de investigación han sido informados del descubrimiento. Efigies en miniatura. Vamos a guardar. No. Empecemos, no. Pero qué leches. Sí, vete, por favor. Es larga. No puedo luchar aquí. Oh shit. Aisha, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Por qué me ayudas? Si Tideman te encuentra, morirá más gente. Yo incluido. No, si sigues mi ruta. Esto no me gusta. No hace falta que te guste. Date prisa antes de que te encierren. Ahora, ¿cómo salgo? No sé qué estoy haciendo. ¡Oh! Apunta y pulsa F para atrapar objetos sueltos. Su Dri. Ya no debe reír, no, Dri. Llevo eso por si acaso. Venga. Thank you.
De momento ninguno suelta loot. ¿Cuál es? Este. Créditos. Ya. Yo me voy llevando uno de estos. Usa espacio para pisotón. Eso. Munición. ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué estoy despierto? ¿Quién está ahí? Hola. Por Dios, ayúdame. Ayúdame, joder. Por Dios, ayúdame. Ayúdame, joder. Tranquilízate, te sacaré de ahí. ¿Ese es un láser de tejidos? ¿Una cortadora de plasma? ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Lo intento! ¡Ayuda! ¡Lo intento, lo intento! Ok. A potente. Me dieron munición ya. Esto ya vuelve a estar más, como quien diría, más todo base. Lo siento, amigo, no puedo ayudarte. ¿Tienes dinero? ¿Nada? No. Cansa. Vale. Vale, ¿qué coño está pasando aquí, boludo? Isaac, Dana, hay que descuartizar a las criaturas para detenerlas. Lo sé, ya tengo práctica. Intenta mantenerte de una pieza. Gracias. ¿Quién crees que hablas, eh? Soy el puto sobreviviente de Ishimura, loca. Podría dejarlo acá. Como para no extenderme demasiado. Tengo que seguir. Ah, necesitaba seguir con la saga de Space. Me gustó mucho el 1. Lindo. La nalga de la esquina, la nalga de la esquina.
La nalga en la esquina. Voy a curarme ya. Me gusta que puedo pisar doble ahora. Ahora pisa con rabia, ¿cachai? Vamos a usar uno para ir full. No es que lo necesitemos, pero viene bien ir full. Pienso que con el espacio corro y no corro con él. Cargar, y ya sé. Debería enseñarte. Me gustan los gritos de Isaac ahora. ¿Qué está con ganas, güey? Isaac, vamos, nos persiguen. Espera. ¿Quién nos persigue? Alerta, de seguridad. Te dije que te dieras prisa. ¿Qué ha sucedido? Mira, no necesito tu ayuda. Vale, a ver cuánto dura esto. Sí. Gracias. ¡Qué genial! Deina. Vale, tienes razón. Necesito tu ayuda. Háblame. Mira, Isaac, no tenemos que ser amigos. Pero te guste o no, estamos juntos en esto. Tu enemigo es Tideman, no yo. Muy bien. Te he encontrado otra ruta. Vale. ¿Dónde coño estoy? ¿Cómo se ha desatado otro brote de necromorfos? Estás en la estación Titán, que orbita Saturno. ¡Mierda! ¡Tideman interfiere en la señal! Vi... Ay, no me gusta esto que me dejen tantas opciones de explorar. Vamos a continuar. De hecho, si me dan un punto de guardado, yo creo que ya estamos.
A ver, pico de ansiedad para recepción. Por favor, envíen a todos los pacientes que se quejen de problemas de ansiedad y psicológicos a los otros hospitales de la zona. Estamos saturados y andamos escasos de medicamentos reguladores del humor. Creía que con los recientes despidos de CS y el aumento de las tensiones entre los uniólogos y el gobierno de la Tierra, ya habría aumentado suficiente el número de casos. Esta nueva oleada es algo completamente distinto. Doctor Brian Alfers, Departamento de Psicología. Ok. Denme un save. Lo dejo. Oh, yes. Mal que suenan. Vale. Pues gente, lo vamos a dejar por aquí. ¿Vale? Para no quemarnos mucho la cabeza, como quien dice. Aquí podemos ver tranquilamente la cara de Isaac sin la armadura como antes, tal. Y no sé, pero está bueno. Ah, me gusta. Sin más, gente, vuelve Dead Space al canal. Nos vamos a ver todos los lunes, al menos por este mes de diciembre, que van a ser las cosas así, día sí, día no, día sí, día no, día sí, día no. Y tal vez ya para 2020 volvamos con el 2 videos a la semana o algo por el estilo. Sin más, gracias por ver, gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima ocasión con más Dead Space. Likes ahí por la vuelta de Dead Space al canal y nos vemos en la próxima. Adiós. Y ¡fuera!